hace unas semanas abrió, bueno, como sabéis, estamos pendientes de la contratación del equipo de aire acondicionado de la propia Casa de la Juventud, que hace unas semanas se abrieron las 10 ofertas que llegaron de 10 empresas para acometer dicho proyecto. Las 10 se han aceptado, ahora están en un proceso de trámite en el que tienen que subsanar los errores y en el que tienen que, bueno, presentar los pliegos de necesarios y los requisitos necesarios de la propia administración, y suponemos que al final de este año pues tendremos ya a disposición de tanto la, bueno, al final de este año no, en las próximas, en los próximos meses tendremos a la obra, la empresa, perdón, ya seleccionada, y esperemos que al final de año tengamos ya la obra terminada y ejecutada, lo que es el aire acondicionado, ¿vale? Nosotros muchas veces pretendemos que los trámites burocráticos vayan más rápido, pero también entendemos que bueno, se presupuestó para este año el equipo de aire acondicionado, la obra en sí ya está terminada y entregada, y ya hemos iniciado los trámites para la cesión de la propia Casa de la Juventud desde el Instituto Andaluz de la Juventud hacia el Ayuntamiento. Ya el Pleno, el Ayuntamiento lo ha solicitado, es decir, continuamos con los trámites, pero queda esa obra pendiente. Como digo, está presupuesta para este año y estamos con los trámites lógicos a la hora de determinar qué empresa es la que al final pues nos montará el aire acondicionado, hablando mal y pronto, en la Casa de la Juventud. Una vez que ya lo tengamos, pues ya, como he dicho, hemos comenzado paralelamente a esa obra última, a esa instalación, los trámites para la cesión de la Casa de la Juventud por un plazo de 50 años, que es lo tradicional en el Instituto Andaluz de la Juventud con todos los inmuebles que tenemos. Y una vez que podamos, el Consejo de Gobierno, los trámites resueltos, aprobar en el Consejo de Gobierno esa cesión, pues ya se le entregarán las llaves al Ayuntamiento de Linares y ya se podrá abrir la Casa de la Juventud tan esperada por parte de los jóvenes y por parte del Ayuntamiento de Linares.